Hola a todos, sabed y entender que el pueblo que hoy estamos, no por ser su nombre un sustantivo, se queda sin adjetivo. Mancha. Aunque a algunos les pueda parecer que es una parte de una cosa que está sucia, el diccionario de la RAE deja claro que tiene otras definiciones. Mancha. Pedazo de terreno que se distingue de los inmediatos por su cualidad o calidad. Mancha real. Su nombre le viene bien si nos acogemos, lógicamente, a la segunda definición. Trocito de terreno con algo de calidad diferencial y que, oh casualidades de la vida, estaba al lado del todopoderoso reino de Jaén. Esa casualidad, ya hablamos de historia, amigos, quiso que Mancha Real lo fundara Carlos V para que los caminos del reino pues no estuvieran tan solos. Y fue fundar Mancha Real, no, fue a fundar la Manchuela. Y esa Manchuela en nada de años se llenó de gente. ¿Por qué sería? Algo bueno tendría este sitio. Tan rápida fue su expansión que a los pocos años Mancha Real se quiso, ojo, voy a decir una palabra que está últimamente maldita, se quiso independizar del reino de Jaén. ¿Y cómo lo hizo? Pues muy fácil, pagando una pasta al rey Felipe II, 58.000 reales del año 1557. Oye, que es una pasta esa, ¿eh? ¿Y quién no te dice a ti, oye, que a lo mejor lo de la independencia de Cataluña, llámame loco, ¿eh? A lo mejor tiene arreglo por esa vía, igual va a ser todo cosa de dinero. Pues venga, desde aquí ya te lo digo, Mariano, anímate. Toma a Mancha Real como ejemplo y ponle precio a Cataluña, que pague sus 58.000 reales, que a día de hoy, si le sumamos el cambio de moneda, la inflación, la depreciación del maravedí y otras cuantas consideraciones, igual la independencia de Cataluña tienen que soltarnos, pues no sé, 2 o 3 billones de euros con B, ¿sabes? Y yo por toda esa cantidad de dinero, igual hasta ni me importa que se vayan. En fin, que nos debíamos del asunto porque ese es el tema central del que todo el mundo habla, pero hoy estamos en Mancha Real, que ellos sí que pagaron ya su independencia al rey y están desde entonces libres. Libres para hacer y deshacer lo oportuno que crean para el bien de sus vecinos. Y en ese afán de hacer las cosas bien, hace ya unos años, aquí había una nave de una empresa que cayó pues en desgracia, y la nave era una magnífica nave para poder hacer un montón de cosas, y hemos venido aquí hoy y este año por primera vez y nos hemos quedado alucinados. Pues menuda nave para hacer conciertos, menuda nave para hacer una feria en condiciones, menuda nave para meter a toda la gente de Mancha Real y disfrutar durante las ferias y fiestas del Rosario. María del Mar Dávila, alcaldesa, ¿qué tal? Muy bien, buenos días y bienvenido. Bien hallados, estamos siempre. Qué maravilla esto, ¿no? La verdad es que es una infraestructura preciosa donde todo el pueblo prácticamente cabe, porque tiene una capacidad, un aforo de más de 5.000 personas. Tenemos dos, hay otra contigua. 5.000 personas. 5.000 personas, que se dicen pronto. Patarrá, sí, sí. Patarrá, no, sí, sí, no, amplia, que no tenemos que estar apretada. Y la verdad es que esto es una maravilla. Es una maravilla para realizar nuestra feria como caseta municipal y para otra serie de eventos que hacemos a lo largo del año. Me decías antes de empezar el programa, esto no lo tiene ni Jaén, capital. Ni Jaén. ¿Eh? La infraestructura que nosotros tenemos, no. Además, tenéis que venir a comprobarlo, ya lo habéis visto vosotros, e invito a toda la provincia a que venga, comparta con nosotros estas fiestas y disfrute de nuestras instalaciones. Sí, además, una casita de este estilo le da un plus de calidad, le da caché de feria grande. Sí. La verdad es que Mancha Real, la feria, siempre también se pone de ejemplo. Intentamos cuidarla lo máximo posible y tiene solera. Nuestra feria y nuestra caseta tienen ese punto que a todos nos gusta y así que hay que venir a vivirla y a disfrutarla. Se lo decimos, eso lo que he dicho al principio a Mariano, lo del ejemplo de Mancha Real. Igual lo que piden esta gente de allí. La cosa complicadilla. Sí, ¿no? Siempre pasa tú por el dinero al final. Pero ojalá se llegue a una solución, que es lo que nos interesa a todos. Bueno. Hablamos de la feria.
que llega como todos los años para la Virgen del Rosario, nuestra que es patrona. La patrona de Mancha Real. Ahí está. Día 7 de octubre, día grande, el día de la Virgen del Rosario, donde salimos con nuestra patrona a todas las calles del municipio y alrededor de esto, pues celebramos nuestra feria. Alcaldesa, tú también eres la concejala de festejos, ¿no? También, o sea, llevo los festejos, me gusta mucho. Yo soy de fiesta, sobre todo por la alegría que supone. A ver, en un mundo que está como está, tantas tristezas alrededor y las penas vienen solas, hay que vivir alegría, ¿no? Y hay que demostrar esa alegría al mundo. Y por eso me gustan las fiestas, me gusta lo que hay alrededor. Hay muchísimos puestos de trabajo que se generan alrededor de una fiesta. No es solo lo que ves, sino muchísima gente que trabaja. Entonces, es una buena cosa hacer una buena fiesta en los municipios. Pues venga, háblame de la Feria de Mancha Real. Yo he visto por ahí que viene Bustamante a dar un concierto, que es lo más significativo, pero habrá más cosas, ¿no? Claro que sí, desde el primer día. Hoy empezamos esta tarde ya con la cabalgata inaugural. Va a ser una cabalgata. Yo te digo que a mí lo que más me gusta de la feria es la cabalgata. ¿Sí? Mira, ¿por tú, qué? Sí, no sé. Quizá desde pequeña es una cosa que eso de los gigantes, los cabezudos, me llamaba mucho la atención y lo cuido mucho, la cabalgata. Entonces hacemos una cabalgata muy grande donde viene pues 6 carrozas, participa mucho la gente de nuestro pueblo, las asociaciones. ¿Pero, ahí... ¿pero vienen 6 carrozas ya hechas de otros sitios? No, 3 hechas y 3 que las asociaciones de nuestro pueblo hacen todos los años. Es que esto es Mancha Real, sí, aquí carroza, nosotros tenéis imaginación para hacerla, ¿no? La hacemos y además quedan preciosas y participa muchísima gente. Hay 3 asociaciones, pues son Alcoray, la Asociación Mar de Olivo, la Asociación La Serranilla, que son estas últimas de mujeres, y que nos hacen unas maravillas con sus manos, que luego cuando salen a la calle todo el mundo se queda admirado de lo que hacen estas personas. Y luego hacemos, pues para los niños les gustan mucho los toros, estos que vienen hinchables, se ponen delante de ellos, se lo pasan muy bien. Entonces a mí la cabalgata es una cosa que me gusta mucho, y hoy a las 8 de la tarde empezamos con ese pistoletazo de salida a nuestra feria. Y luego hay muchísimas actividades, tanto deportivas como para la gente joven, para culturales, el concierto, lo más significativo que tú has dicho, de David Bustamante. Además, a un precio muy económico. O sea, 10 euros. 10 euros, para que todo el mundo pueda ir a verlo. Claro, nosotros, te guste o no te guste. Te guste o no te guste, para una vez que viene. ¿Habrá algo más barato que 10 euros? Es lo que yo le digo a la gente, para una vez que viene. Por ese dinero hay que ir a verlo. Ya te guste como cante o no te guste, pero simplemente, pues mira, viene alguien de ese nivel a tu pueblo, pues hay que ir. No más que por el morbo, a ver si ya el muchacho se ha recuperado de lo suyo. Vamos a ver, ojalá. Ojalá. Tenemos todo ese pesar. Sí, vamos, tenemos un pesar. No, pero el chaval es un profesor. No, lógicamente vendrá. Claro que sí, viene a darlo todo, seguro que sí, nos sorprenderá con su concierto, seguro. Vale. Así que. Bueno, pues el concierto de Bustamante, la verbena se hacen aquí. La verbena aquí, y tenemos tanto a mediodía, una orquesta a mediodía, como por la noche. Luego tenemos otra serie de actividades como el Gran Prix, o este año viene un espectáculo Andalucía Caballo, que ha levantado muchísima expectación, que lo hacemos también de forma gratuita para todo el mundo, pero claro, un aforo limitado porque son 2.000 localidades. De lo que hay en la plaza portátil de aquí, pido disculpas al que se haya quedado sin entrada, pero es que no hay más. Yo ya le he dicho que hasta en el burladero los ponemos de pie, ¿no? A quien quiera ir, pues lo ponemos allí, porque no hay peligro ninguno, no es como los toros que se te pueden saltar y no me vea la que liamos. Pero, se han vendido tantas entradas para el Gran Prix que ya no ha quedado ni gente para la gente que va para los menos de gratis. Más que los teníamos reservados. Para los de gratis ya no ha quedado sitio, ¿no? Espero que sí, que las dos eventos sean un éxito, como así se ve, porque tanto el Gran Prix, como que es, bueno, económicamente también muy barato, está ya lleno, también está completo. Y lo de los caballos, un espectáculo que va a resultar muy bonito. Vale, me han dicho que la alcaldesa de Mancha Real es una persona muy alegre, tan alegre cuando sale de fiesta y está a gusto con su gente, te pone a cantar. Sí, es una cosa. Sí. ¿No me han mentido? No te han mentido. ¿Y además, y está a gusto hoy aquí? ¿Para que cante? Bueno, vamos a ver al final cómo se desarrolla. Piénsate algo para cantarle a Mancha Real. Venga, pienso algo. Venga. Oye, voy a presentar aquí a tus compañeros que están aquí sentados a nuestro lado. Ildefonso Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es el concejal de comunicación y es el que nos va a intentar vender Mancha Real como sitio, lugar preferencial para venir a disfrutar de la feria y, ¿por qué no? Oye, a vivir, que estamos aquí al lado de la capital. Pues sí, además, para, tú lo has dicho, para vivir en toda su extensión de la palabra, ¿no? Nosotros desde hace un tiempo estamos, todo lo que es el 2017, estamos impulsando lo que es la ciudad de Mancha Real para, como destino de vivienda, ¿no? Una vivienda de calidad para las familias, un sitio donde se vive a gusto, porque es verdad que tenemos unas condiciones que otros pueblos pues
no pueden ofrecer, ¿no? Estamos situados estratégicamente, cerca de todas partes, pueblo tranquilo, bien comunicado, con muchos servicios, somos la cabecera de la comarca de Sierra Mágina, abastecemos de servicios el resto de municipios y, bueno, pues esa campaña que estamos poniendo en marcha está dando un resultado, ¿no? Ya este año tenemos un 40% de auge del sector inmobiliario, una bajada del desempleo que es bastante significativa. Ver, espera, va muy rápido. Un sí, 40%, claro, que cojo carrerilla y nadie me pare. Te lo tienes aprendido. Un sí. 40% el incremento del sector inmobiliario. Sí. Sí, la verdad es que también hay que decir que la cosa estaba muy parada y que teníamos que convertir ese parón que teníamos del sector inmobiliario en una oportunidad para generar expectativa, riqueza y oportunidades para Mancha Real. ¿Y a qué se debe esto? Pues se debe un poco a eso, ¿no? Que nosotros llevamos un año promocionando Mancha Real como lugar para vivir y la gente está dando cuenta de que no estamos vendiendo la moto, que estamos vendiendo de verdad una ciudad donde se vive con una calidad de vida bastante grande, ¿no? O sea, solo tienes que ponerte el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Mientras la provincia de Jaén está como está, desgraciadamente, que cada día nos salen noticias de destrucción de empleo, de que vamos para atrás, de que no se genera estrategia de empleo, Mancha Real es de los que poquito a poco, porque tampoco es un boom, no nos vamos a engañar, va descendiendo las cifras de empleo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando entramos al ayuntamiento en mayo de 2015 había 1.123 parados y en la actualidad tenemos 781. Solo dos años el bocado que le hemos dado al desempleo es bastante significativo para el aspecto general que hay económico en España, ¿no? Estamos en una situación que cuesta mucho generar oportunidades de empleo en el entorno en el que estamos y que aquí estemos dándole ese poquito a poco, esas pinceladas, esos bocaditos al desempleo, es muy importante. Claro, es que, fijaos, yo me estabas hablando de Ildefonso y me estaba acordando de Linares. Porque Mancha Real podríamos comparar a Linares, salvando lógicamente las distancias, sí, porque Mancha Real puso prácticamente todo su huevo en la misma cesta, que fue en el sector de la madera y del mueble. Y Linares también puso todos sus huevos en la misma cesta del sector de la automoción. Claro, cayó la automoción, en desgracia, y se quedaron sin cesta y sin huevos. Pasó lo mismo en Mancha Real. Pero la diferencia ahora mismo es que vosotros habéis sabido, no sé si vosotros desde el ayuntamiento o los propios habitantes han sabido un poco ir reconvirtiendo, dándole la vuelta al asunto, ¿no? Hay varios aspectos. Primero, la cesta de Mancha Real no se rompieron todos los huevos y muchas empresas cayeron, pero otras pocas, otras cuantas, una parte importante del tejido empresarial. Pero es muy importante, Ildefonso. Eso es muy importante porque ya permitió tener una base sobre la que asentar unos nuevos cimientos. Esas empresas además ahora están generando nuevas oportunidades económicas, están exportando, están generando nuevos mercados y están siendo muy competitivas y están poco a poco recuperando cuotas de empleo. Luego, lo que tú dices, la diversificación. Desde el ayuntamiento se han impuesto varias iniciativas en marcha, como bajar todo el tema de tasas de apertura para nuevos establecimientos, dando facilidades a desempleados, a jóvenes y demás, que es algo que no es lo mismo que tú a la hora de emprender, pues te cuesta montar un negocio, pues 700, 800 euros de tasa de apertura a 20 euros que te está costando actualmente en Mancha Real, que es seguramente la más baja de España. Uh-huh. Ese tipo de cosas hace que ya el tema de emprendimiento, microempresa, pequeño autónomo, el pequeño chaval que ha terminado una carrera o un oficio, un FP y no sabe qué hacer, pues apueste por el emprendimiento, eso te hace que te baje la tasa de desempleo y luego pues nuevas empresas que están apostando por asentarse en Mancha Real y que próximamente tendremos noticias de empresas que van a venir a Mancha Real, lo que pasa que son proyectos que todavía no están definitivamente implantados y no queremos tampoco vender un poco la moto antes de tiempo, pero son proyectos ilusionantes que poco a poco va a hacer que Mancha Real siga creciendo. Sí. Pero hasta llegar a esa leyenda urbana de hace un par de décadas que se decía Mancha Real, el pueblo de Jaén con pleno empleo. Sí, claro. Yo me suena decir sí, aquello, sí, sí, alcaldesa. Sí, sí, fuimos. No sé si era de verdad o era una leyenda, ¿no? Era de verdad. Era todo el pueblo y la comarca. Aparte de la comarca, venía a trabajar aquí. La renta per cápita más alta de España y paro cero. Es verdad que esa situación, pues claro, después de la crisis tan profunda que hemos pasado, recuperarla va a costar. Está claro que va a costar trabajo porque lo estamos viendo. Pero sí que es verdad que Mancha Real es un pueblo donde el sentimiento de emprender está muy dentro de las personas, ¿no? Hay muchísimos emprendedores, tienen muchísima iniciativa y poco a poco se va recuperando y se va notando. Pues en todos los pueblos hay carpinteros, ¿no? Si nos remontamos un poquito la historia, en todos los pueblos hay carpinteros. Sí. No en todos los pueblos, cuando ve a un carpintero funcionar otro, dice voy a montar yo una empresa mayor que el de mí. No. Lo normal es que se monten cada pueblo por dos, tres, cuatro, y aquí dijeron, vamos a apostar. Y ahí se tiraron todos como locos a hacer sus empresas de carpintería para el tema de los muebles. Y no se ha visto ese ejemplo, yo no lo he visto en ningún otro sitio. No, es difícil encontrar un ejemplo como el de Mancha Real. Y por el actual cambio de modelo de negocio, porque antiguamente, pues,
hace 20 años cualquier empresario, cualquier persona que quería emprender, pues una cochera de una casa, porque así habían empezado muchas de las grandes empresas de Mancha Real, con una escuadradora y una sierra de cinta, prácticamente era una fábrica de muebles. Hoy en día ese concepto es prácticamente utópico, porque tienes que competir con unas empresas que tienen una maquinaria y unos medios que es prácticamente imposible competir. De ahí la diversificación y la importancia de diversificar. Pues entonces ya tenemos Mancha Real, que está metido de lleno en el mercado inmobiliario, promocionando todo su mercado inmobiliario para la gente que quiera venir a vivir. Lógicamente va enfocado al mercado que hay, que proviene de la capital. Eso nos engañemos. Capital y alrededores, porque yo, por ejemplo, este verano me quedé sorprendido de incluso gente de Madrid que se ha venido a Mancha Real. Gente de Alcalá, de Henares, que venía y decía, no, es que no me he venido a ir a Mancha Real porque buscábamos un cambio en nuestra vida y hemos localizado Mancha Real y nos ha gustado. Alcalá de Henares, ¿vale? Que se venga gente, alguien que está hasta las narices de aguantar los atascos de Jaén a Mancha Real, tiene lógico, pero de Alcalá de Henares. ¿Y por qué no le preguntas? ¿Y por qué has elegido Mancha Real? Sí, se le pregunta. ¿Por qué elegían Mancha Real? Pues le gustaba porque era un lugar tranquilo, con expectativas, donde los servicios estaban bastante bien cubiertos, donde podían permitir a sus hijos que jugaran en la calle, cosa que en Madrid es utópico. No en Madrid, en Jaén. Sí. Pues jugar en la calle los niños, prácticamente utópico. Aquí en Segunda Calle tampoco, pero te puedes ir al parque, lo tienes todo cerca. Tienen una buena. Tienen servicios como colegios, tienen médico, tienen toda la serie de servicios. Y si le falta algo, es que está en autovía a 5 minutos de todas partes. Vale, pues entonces tenemos el mercado inmobiliario en auge, tenemos el turismo, que también es un sector que, sobre todo, tú, Ildefonso, está muy empeñado en darle promoción, ¿no? Tenemos una. Mancha Real ha sido siempre una. Digamos, ha estado muy desaprovechado el sector turístico, muy desaprovechado porque nunca se ha apostado en serio por él y tenemos muchas posibilidades. Hay que saber a qué puedes ofrecer al turista y cómo lo puedes ofrecer. Es difícil competir porque el sector turístico en España es un motor económico de desarrollo muy grande y está todo muy explotado, la competencia es feroz, atroz, es increíble y es muy difícil destacar. Por lo tanto, el problema que es lo que se encuentra Mancha Real es que como en 20 años no se ha hecho nada, tú ya no es que quieras competir con los grandes, es que para llegar a pueblos como Pegalajar, que está aquí al lado, partes como una enorme desventaja para llegar al nivel de desarrollo de ellos. Nosotros tenemos la gran fortuna de que tenemos las mejores vistas del mundo al más famoso Mar de Olivos de Jaén, desde la Peña del Águila. Tú te subes a la Peña del Águila y las vistas que tú tienes desde ahí del Mar de Olivos, que ahora va a ser, ojalá, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, son las mejores del planeta. Estamos en mitad de la ruta del Renacimiento. Tenemos una sierra que para la práctica de deportes de naturaleza, como es el parapente, que lo hemos introducido en Mancha Real, el senderismo, la bicicleta de montaña, carreras de orientación, todo tipo de deportes de naturaleza, es perfecta. De hecho, pruebas como la Andalucía Bike Race, que es de las más prestigiosas del mundo, se disputan en Mancha Real. Tenemos una serie de factores que, si los ponemos en valor, podemos generar una pequeña industria turística en Mancha Real. Aparte de eso, tenemos que producimos el mejor AOVE del mundo. Y no lo dice el concejal, lo dicen los premios que están recibiendo nuestras almazaras con sus aceites. Podemos generar, de hecho, el día 20 de octubre tenemos un seminario de turismo para relanzar el sector turístico. Y luego, por ejemplo, hay iniciativas que se están trabajando desde la Concejalía de Turismo, que mi compañera Silvia, que es la que las trabaja, no ha podido venir, como por ejemplo el Camino de San Juan de la Cruz, que se está instaurando desde Jaén hasta Murcia. Estamos intentando entrar en contacto con el patronato para que ese camino, que empieza en Vías de Segura, empiece en Mancha Real, para tener un itinerario lineal que abarque Mancha Real, Baeza, Úbeda, Villacarrillo, llegue hasta Vías de Segura y se traslade hasta Caravaca de la Cruz, y generando un itinerario turístico interesante no solo para Mancha Real, sino para toda la provincia. Muy bien, pues oye, me parece estupendo. Alcaldesa, me han dicho que hasta hay multinacionales, es verdad, no sé si es que ya tienen en mente venirse por aquí. Gente con billetes. Ojalá que sea así, sí. Pero verdad, la verdad, no, es verdad que se han interesado por nuestro municipio y han comprado terreno donde próximamente sí quieren montar una industria, y en cuanto esté, pues lo anunciaremos. Ojalá que sea pronto. La verdad es que varias empresas interesadas en venirse a Mancha Real. Es lo que ha dicho Ildefonso, Mancha Real está, y además que está muy bien situado, está claro. Muy bien comunicado estratégicamente, pues es un sitio donde les viene muy bien a la industria estar aquí, porque las comunicaciones son bastante buenas. Desde que la autovía entra a nuestro municipio, es verdad que se ha notado, y entonces las empresas pues están apostando por Mancha Real. Ahora mismo estamos en fase de conceder licencia a tres empresas fuertes, entre ellas esta, que es multinacional, y ojalá se materialice próximamente, que va a ser así. Cuando decimos empresas fuertes, ¿de cuántos puestos de trabajo estamos hablando que van a venir a Mancha Real? Pues bastante. No te voy a decir cuántos, pero bastante. ¿Más de 100? Sí.
Uh-huh. Eso es la vida de un pueblo, ¿eh? Sí, sí que lo es, sí que lo es. Y no seguimos trabajando para que vengan otras también de potencial importante. Aquí, a las empresarias catalanas que sí. estén pensando algunas cosillas. Que se vengan también, ¿no? Se le hace el ofrecimiento. Aprovechan. El tío es un máquina, ¿eh? Aprovecha para vendernos, sí, es verdad. Muy bien. Raquel Guzmán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Eres la concejala de Juventud. Sí. Y yo quiero hablar de la juventud de Mancha Real y, en primer lugar, si te parece, de lo que le hacéis a la juventud en feria. ¿Qué, pues, ¿qué le montáis? Bueno, nosotros tenemos una concejala de festejos que hace un programa de actividades cuidando el más mínimo detalle para todos. No sí, solo pero para... tú le reivindicas, ¿no?, a la concejala de festejos. Claro, claro, yo le digo lo que más o menos creo que nos puede gustar. Yo me considero joven también, sí. O sea... Estoy... Y ella también. Sí, claro, por eso nos llevamos tan bien. Compaginamos bien. Me estoy metiendo en un jardín que no sé al final cómo saldremos. Está muy bien. Entonces, pues bueno, desde el pregón del viernes pasado que vino Pepito el Caja, fue un programa que la verdad yo no estaba acostumbrada a esos pregones porque suelen ser un poco... por decirlo más aburrido, pues Pepito el Caja la verdad fue un pregón muy divertido. ¿Pero por qué Pepito el Caja? Porque tiene alguna, porque ese hombre creo que es de Cádiz o así, sí, ¿no? ¿Tiene alguna vinculación con Mancha Real? Porque claro, el año pasado el pregonero fue Nacho, tal, sí, el jugador. Pero de hecho, él mismo lo dijo en el pregón, que dice, ¿qué digo yo del pueblo si no soy ni de aquí? Pero claro, es verdad que lo vendió también muy bien. ¿Sí? Sí, lo vendió muy bien. Se había informado el hombre del ¿pero pueblo. ¿Pero por qué elegiste a Pepito el Caja? A ver, te lo explico yo por qué lo elegimos. Pues mira, lo elegimos precisamente para atraer a gente a ese pregón y poder vender nuestro pueblo. Sí, eso sí, estaba lleno, he visto claro, fotos, estaba lleno. Estaba, bueno, la antesala, gente de pie, yo tuve que pedir disculpas porque se nos había quedado el recinto uh-huh. pequeño, pero esa fue la intención de buscarlo, sino atraer que fuera y a gente. Reír, sí. Porque claro, eso trata sí. un pregón de ferias para que la gente es se divertido, ría. Sí. Y además, si vende de la manera tan graciosa que lo hizo a nuestro pueblo y lo bien que lo dejó y lo bien que se lo pasó vale. la gente, pues uh-huh. yo creo que fue un acierto. Justificado sí. la presencia de Pito. Sí, sí. Pues eso, desde el pregón al Grand Prix que ya se realizó el año pasado y tuvo mucho éxito entre los jóvenes, este año lo hemos vuelto a realizar. Como novedad, el baile de los caballos, que también ha sido todo un éxito, que también va dirigido a todos nuestros jóvenes. Luego también hay muchas actividades deportivas en las que pueden participar, en fin. Oye, el concierto de Bustamante, porque aquí había otras corporaciones que elegían los conciertos por consenso popular. Sí. ¿Esto lo habéis también elegido así o no? Porque os ha gustado más. No, vamos, Bustamante gusta, es sí, una persona sí, sí. muy conocida y aquí en el pueblo se está vendiendo la entrada muy bien, ha gustado. A 10 euros tú verás. Ya verás, 10 euros, cualquiera. ¿Quién se pierde una noche con Bustamante? Y encima que está soltero. Imagínate que es esto novia en Mancha Real. Que todas las entradas que hay son de mujeres. Pues oye, igual le va mejor. Sí. Sí, es de aquí. El gentilicio de los de Mancha Real son manchegos, ¿no? Mancharrealeños. Mancharrealeños. Igual le va mejor que una mancharrealeña que con esa mujer que tenía antes, ¿no? Que somos muy buena gente. No es que la anterior fuera mala, ¿eh? Algo malo de ella, que yo la muchacha no tengo nada en contra de ella. Pero que somos buena gente. Oye, Raquel, ¿vais a hacer ahora en el mes de noviembre la Feria de la Juventud? ¿En qué consiste esto? Pues sí, el día 10 y 11 de noviembre celebramos... Yo llevo realizándola ya 3 años con este. Y bueno, este consiste en dar a conocer nuestro pueblo. Deporte, ocio, cosas que se pueden hacer aquí. Este año también lo vamos a hacer un poco más provincial. Vienen muchos stands de orientación, de formación, de empleo para los jóvenes, que es un tema... Pero no me hago la idea, explícame, la feria, una feria de juventud, es una feria de dicho, viene stand, ¿y eso cómo lo hacéis? Sí, ¿en qué sitio? ¿En un recinto? La hacemos aquí, en nuestras aquí, instalaciones, ¿no? Sí. Utilizamos, ¿un día, 2 días? ¿Cuánto? Es un fin de semana, utilizamos ambas naves. Uh-huh. La nave esta principal es para, pues eso, vienen muchos stands de todo tipo, de ocio, deporte, laboral, formación para jóvenes. Y en la nave de aquí de enfrente, de concierto, ¿sí? Este año tenemos como novedad los food trucks, que es de comida. Sí, y sí también los camiones. Comida en la calle, tailandesa, ¿no? Mexicana, uh-huh. es una cosa que no se ha visto en el pueblo y yo creo que le va a gustar el bastante. Food truck. Vale, food truck. Sí. Y también... Y tenéis aquí todo el fin de semana todos los jóvenes de Mancha Real metidos, sí, ¿no? Sí, jóvenes, más pequeños, gente mayor, para uh-huh. todo el pueblo. Vale. Una feria orientada para todo el pueblo que quiera venir a visitarnos. ¿Y esto a quién se le ocurrió, esto de la feria? Pues esto lleva celebrándose ya muchísimos años. ¿No? Bueno, sí. Pues mira, en un mes tonto ahí, noviembre. Ea, que no hay nada, pues... Que no hay nada, efectivamente, aquí bajo techo, los tenéis rejuntaicos a todos. Muy bien. Jesús Jordán,
Muy buenas. Hola, bienvenido. Y bien hallado, ya se lo he dicho a la alcaldesa, no estamos más a gusto en ningún sitio que aquí. Se lo digo a todo, para que lo sepas. Sí, se lo digo sí. Me consta, me consta. Concejal de Obras, concejal de Servicios y concejal de Agricultura. Sí. Muy bien. ¿Puesto cargo ahí para que no te falte? Bueno, pues sí, digamos que yo llevo la parte mala de después de mis compañeros han dicho todo lo que se va a estar en la feria. Pues lleva la parte que no se ve, ¿no? Pues sí, bueno, sí, sí se ve, porque la limpieza hay que hacerla, hay que reforzar muchísimos servicios, y luego sobre todo la limpieza, porque esto hay lógico cuando termina a las 5 de la mañana, la calle, el feriado, todo, hay que limpiarlo. El feriado es muy grande, ¿no? Es grandísimo, o sea, desde la rotonda para abajo, todo el paseo abajo está lleno de casetas, y luego la rotonda para arriba hasta aquí, hasta las naves también, ¿no? Sí, sí, ahora el recinto ferial, donde están, digamos, las casetas de juventud y los cacharros para los nenes más pequeños, en fin, todo está ahí, que eso también. Que sí, que tenéis feria de pueblo grande. Sí. Además, hay que, como ha dicho antes María del Mar, es una de las ferias más bonitas y mejores que tenemos en la provincia y cada año nos vamos superando. Oye, Jesús, echa un vistazo antes al libro de feria y hay un montón de fotos de las obras que hacéis. Sí, no. Eso. La verdad que no paramos y todas ahora van a salir ahora a partir de ya en un par de semanas empiezan a salir ya, se van a hacer dos pistas de pádel, se empieza ya la piscina cubierta a lo mejor en una piscina cubierta. Sí, sí. Eso es gente rica, ¿eh? Hemos acondicionado los vestuarios que había de la piscina, se han hecho nuevos todos para que sirvan para las dos, tanto para la piscina cubierta con la descubierta y entonces las pistas padres que van en el mismo recinto y todo, entonces vamos a hacer un complejo ahí que va a quedar muy bonito. ¿Sí? Sí, sí. Le digo, las pistas de padres ya está adjudicada la obra y es cuestión a lo mejor de, pues a lo mejor, no sé, un par de semanas o cosas así, estarán, o la semana que viene. Pero yo he visto por lo menos 3 o 4 páginas de fotos de obras. Sí, y no están todas las que... No, la oposición no te dice, esto está haciendo publicidad encubierto. Bueno, ellos están vendiendo de que nos estamos gastando el dinero que teníamos y nosotros con el mismo presupuesto estamos haciendo. Aquí lo que se trata es de saber gestionar y yo tengo que decir una vez más, María del Mar, yo la veo por las tardes cuando estamos allí haciendo números, sacando dinero, quita de aquí, pon de allí y que se consigue. En todo como en la vida es gestión. Si tú en una casa no la gestionas bien, pues harás las cosas mal. Y aquí es lo principal, la gestión que se está haciendo, que ella es la responsable y la principal persona que lleva eso. Pero no está derrochando, ¿no? No. Las obras que están ahí, de hecho, no es por derrochar, ¿no? De hecho, nuestro ayuntamiento es un ayuntamiento sano económicamente y estamos incrementando la partida año tras año. Que no nos estamos gastando el dinero que afortunadamente se tiene. A ver, la alcaldesa. Te lo explico. A ver. Jesús lo ha explicado muy bien, pero yo lo matizo un poquitín. Él quiere decir los remanentes de tesorería que tienen los ayuntamientos aquí cuando nosotros entramos en el ayuntamiento. A gobernar nos encontramos 4 millones de euros y ya lo tenemos en 5 millones de euros. Ahora estamos planificando obras con ese remanente, porque ¿para qué queremos dinero guardado en el banco si no podemos invertir en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos? Y las estamos planificando, pero eso tiene que el ministerio el que nos lo autoriza. Y lo que quiere decir Jesús es que con la mismo presupuesto prácticamente que han tenido corporaciones anteriores, con ese mismo presupuesto, nosotros estamos haciendo más cosas. Se trata de hacer mejor gestión y de intentar pues deducir gastos de donde lo había, que eran superfluos, sí, y poner una cosa u otra. El remanente, María del Mar, eso es una cosa que no lo tiene todos los ayuntamientos. Sí, es verdad, nosotros siempre las liquidaciones son positivas. ¿Te has picado con Paco Reyes con lo del remanente suyo de la Diputación? Y dicho, yo voy a tener otro remanente en mi ayuntamiento. No de 50 millones de euros como él, que ya lo quisiéramos, pero bueno, le ponemos el 5 que también está bien para nuestro municipio y la verdad es que sí. ¿Te copiaste tú de él o él de ti? Yo creo que él de mí. ¿Sí? Sí. A lo mejor fuiste tú el que le enseñaste lo del remanente cuando también estabas allí con él. Nosotros creo que somos ejemplo de cómo hay que gestionar un ayuntamiento sin querer echarnos flores. Simplemente pues intentamos no gastarnos más de lo que tenemos. Apurar bien las partidas porque es absurdo que al final tú tienes que invertir, pues no tenemos que gastar lo que tenemos que invertir, ¿para qué queremos que nos sobren? Si la inversión al final repercute en nuestros vecinos, en la calidad de vida de nuestro municipio, y eso es lo que hacemos, intentamos mejorar eso. Vete preparando que te queda poco para el final. Ildefonso, dame una ruta por Mancha Real, que también hay monumentos que ver y descubrir. Sí, bueno, monumentalmente, los monumentos más significativos de Mancha Real son sin duda la iglesia de San Juan Evangelista, que es una gran obra del maestro Vandelvira y que es un icono
de Mancha Real, ¿no? Tanto a nivel cultural como paisajístico es nuestra imagen, es nuestro referente. Y también no podemos olvidar los restos del convento de San Juan de la Cruz, que, como lo he dicho antes, estamos trabajando para que ese convento, esa suerte que tuvimos en Mancha Real, de que San Juan de la Cruz en 1586 fundara el convento de San Juan de la Cruz aquí en Mancha Real, nos sirvió para meternos en ese itinerario turístico que se está desarrollando. Pero lo tenéis muy escondido, ¿eh? Lo de Vandelvira y lo de San Juan aquí en Mancha Real lo teníais escondido. Como te he dicho, es que Vandelvira pega el salto de Úbeda y Baeza a Jaén. Como te he dicho, es que no se ha preocupado nadie en 20 años de poner en valor esas cosas. Claro. Entonces ahora pues tenemos ese camino de 20 años de desventaja que recorrer y tenemos que recorrer un poquito de tiempo. Entonces nos cuesta trabajo. Aparte de eso, ahí pues hay una, sin duda alguna, lo que he dicho antes, de la sierra, de subir a la sierra, ver el paisaje que hay desde la sierra, desde la carretera con un coche o por cualquiera de los senderos, haciendo una ruta de senderismo muy bonita. Y desde ahí puedes contemplar no solo el Mar de Olivos, sino algo que nos diferencia también del resto, como es el urbanismo de Mancha Real, que es un urbanismo muy típico, con las calles trazadas, cuadre cartabón, que cuenta la leyenda, según nuestro cronista oficial de la villa, que estos planos, que porque Mancha Real se da la orden de fundar Juana la Loca, que no estaba tan loca, en 1508, la fundación de Mancha Real, y hasta el año 1537 no se inicia la obra. Esos 30 casi años de desfase que hay entre la orden y la construcción, dice la leyenda, según algunos documentos que obran por ahí en el Archivo Histórico de Valencia, que fueron los planos que empleó Francisco de Pizarro para su viaje a América, y ciudades que hay en América actualmente construidas están fundados sobre los planos originales de Mancha Real, que también te guarda una... Por algo sería, claro. Claro, es que sí, ya marcábamos tendencia en el siglo XVI. Algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Claro. Oye, ¿canta bien la alcaldesa? Muy bien, muy bien. Muy bien, sí. Nos costa y nos costa. Muy bien. Pero ¿cuándo se pone a cantar mejor? Yo pienso que cuando se sienta a gusto en un sitio rodeado de buenos amigos y buen ambiente, pues como buen profesional de cualquier cosa, si está a gusto. Claro que sí. Eso lo vemos en los cantadores de flamenco, de que ven un auditorio lleno o en un local, se siente entregado, pues ellos sacan lo mejor de sí. Y a ella le pasa lo mismo. ¿Estás a gusto, María Alma? Yo estoy estupenda, ¿no ves? Terminamos el programa cantándole algo aquí a Mancha Real. Venga. ¿Qué vas a cantar? La Habanera de Cádiz, que es lo que siempre canto finalizando cuando actúo, que siempre actúo en festivales benéficos, donde me llaman. Siempre cierro la actuación con La Habanera de Cádiz porque me gusta muchísimo. Entonces, un trocito. ¿Sí? ¿Vale? Venga, ¿se lo ponemos ya? Venga. Pues, venga, cuando tú quieras. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz canta en mi ventana, tacita lejana, y aquella mañana pude contemplar las olas de la caleta, son plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo, que al bamboleo de aquella boca, que allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo, paseaban por la Alameda de Puerta Tierra y me traían, ay tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son. El son de los puertos, dulzor de melaza, calabaza puerto, que te lo canta ya un coro en la plaza. ¡Ole, sí, señor! Pues oye, en ningún pueblo de la provincia de Jaén vas a encontrar una alcaldesa con más arte y salero que la de Mancha Real. Eso, otro motivo para venir a Mancha Real. Pues encantado de que vengáis, ha sido un placer estar con vosotros. Invitad a toda nuestra provincia a que nos conozcan y a que disfruten de nuestra feria. Esta noche empieza la fiesta de Mancha Real y nosotros que hemos venido con toda la simpatía del mundo a disfrutar un ratico con esta gente, porque celebran la fiesta de su patrona, la Virgen de Rosario, la misma Virgen que es patrona en otro pueblo, al otro lado de la capital, a los Villares. Allí nos veremos el viernes. Gracias, encantado. Hasta luego, adiós. Gracias. Gracias.